Ah, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile, el modo zombies, antes de comenzar con el vídeo de hoy, que nos vamos a enfrentar al boss en extremo, que solo hemos probado una vez y nos quedamos sin tiempo, pero en plan por 10 segundos no nos lo pasamos. Importante, que hay mucha gente que no lo sabe, tenéis aquí una serie de desafíos que podéis ir completando y os van a dar piezas para completar el puzzle de las armas que después vais a poder utilizar. Además, yo he abierto una serie de cajas y me gustaría enseñaros todo lo que he conseguido, pero claro, como soy un maldito desgraciado y no sé muy bien cómo funciona el juego, pues me gustaría enseñaros, aquí está, esto es lo que tengo, tarjeta PX de arma. Se puede usar en armamento, bueno, tenemos un montón de cosas, como la moneda de reanimación, que me parece súper importante. Permite a los jugadores auto-reanimarse en zombies, tenemos 14. O sea, malo será, iremos gastando, pero a medida que vais haciendo los desafíos, os van a dar puzzles para completar armas, y en el momento que la completes, oye, yo juraría que te la dan. Bueno, dicho esto, en el último vídeo intentamos ya no solo hacer el easter egg, que por cierto, sin haber visto vídeos, lo hicimos en menos de 40 minutos, sumándole la batalla del boss final. Hoy, chicos, mi único objetivo es ganar la partida, pasárnoslo, matar al maldito osobuco ese, o como se llame, que es un árbol que suelta cabezas, todo muy realista, la verdad. Y por otro lado, vamos a tocar un tema que me parece bastante importante, porque además, lo único que he visto por internet al respecto es gente hablando. Bien, ¿qué pasa con el puto Pack-a-Punch? O sea, estamos en modo zombies, Call of Duty Mobile, ¿qué quieres que te diga, tío? Lo habéis hecho genial, habéis creado un juego que a día de hoy era impensable para móviles, tablet, etcétera, y resulta que no me plantas un maldito Pack-a-Punch, con lo necesario que es el Pack-a-Punch. O sea, estamos locos. Conclusión de todo esto, chavales, no son tontos los de Call of Duty, van a empezar a meter actualizaciones, el juego tiene que ir cambiando. No sé cuánto tiempo les va a llevar a hacer los cambios, pero lo que sí que tengo claro, chavales, es que pronto o tarde tendremos el dichoso Pack-a-Punch. Para todos aquellos que seáis nuevos en Call of Duty, aprovechando este juego de Call of Duty Mobile, que... ¿Abominación? ¿Ronda 12? Pero si ese es el fácil. Ah, tendré que hacer el easter egg para matar el osobuco, ¿no? Vale, pues lo haremos. Conclusión, para todos aquellos que seáis nuevos en Call of Duty Mobile, modo zombies, ¿esto lo puedo romper? Vamos a ver. Pues no, no se rompe. No, no se rompe. Pues es una especie de máquina donde tú metes tu arma y por 5000 puntos te da el mismo arma, pero mejorada a nivel infinito. ¿Qué quiere decir? Que hace mucho daño. Hace mucho daño. A ver, con la V yo creo que podía apuñalar. Perfecto. Así me va haciendo más punteles que nos van a hacer falta. Vale, recargamos la bestia parda. Tenemos la puerta por allí. Pero si tienes la duda, me voy a bajar a la parte de abajo. Me acaba de volar un zombi, tío. Venga, bro. Tranquilo. Ahí está. Vale, recargamos. Necesitamos pillar, por favor, a poder ser. Molaría bastante pillarnos el Pack-a-Punch. Ese le vamos a meter una bala. Es que no atraviesan las balas, tío. O sea, me da mucha rabia eso. Ah, cuchillo, del tirón. Venga, 500 en la cabeza, 500 en la cabeza. 2650 puntos tenemos para abrir abajo. Yo voy a seguir pasando rondas, ¿eh? El Quirriver lo llevamos pillado. Yo no sé si funciona lo que os he dicho al principio del vídeo de la reanimación. No tengo ni idea si me van a reanimar solo, porque el último día yo no me enteré de mi salamita. Mira, la primera pieza. Vamos a necesitar esto para cambiar el boss final. Aquí está la segunda. Oye, me encanta que sea esto tan rápido. Y me voy a ir a la parte de arriba, que para ir a la parte de arriba tenemos que ir a la parte exterior, que no la veo, no sé dónde estoy ahora mismo, aquí. Bueno, a ver, también teniendo estos zombies, ya no mueren de una, cuidado. Tenemos algún arma por aquí, tenemos el AK, pero es que nos renta. Hombre, es que también te digo, macho. Vale, de dos mueren, pero... ¿Moneda? A ver cuánto nos dan. 400, es que lo de puntos adicionales me parece una ventaja tan patética, tío. Vale, muy bien. Tranquilo, weón. Toma. Qué doble hostia. Vale, vamos a montar esto de momento, mientras los zombies vienen detrás. Hay que montarlo si queréis hacer la batalla final contra el bastardo. Y diréis, ¿quién es el bastardo? El árbol que lanza calaveras raras. Preparado. Activas el segundo. Y voy a matar a estos pringis antes de pirarme. Porque yo creo que voy a poder, tío. Si le echas huevos a la vida. Bien. Perfecto. Bien, vamos, tranquilo, algunos alimentos me van a acabar matando. Es que me van a acabar matando, es que me lo conozco. A ver, y deberíamos de tirar un poquito de caja.
Bien, perfecto. Ya no me quedo parado. Y a ti te voy a matar ya. Lo siento, bro. Vale, a ver, llevamos 5.550. La caja, dame la Reagan. Me oculto ya de la vida si me la das, te lo prometo. Ay, qué escopeta más pocha. De verdad. Bueno, me voy a cambiar también esta. Yo voy a tirar de caja hasta que me toque la Reagan. Pues nada, pues ya estaría. Hala, ya nos podemos ir. A ver, esta escopeta matará de una, ¿no? ¡Hala! Se dispara tres balas seguidas. 437, cuidado el daño que hace esta vaina, ¿eh? No, no quiero matar con esto. Vamos a matar de momento a cuchillo. Aunque también te digo que viendo lo que viene, puede que sea buena idea matarlos de momento a Reagan, porque no quiero perder ni un solo segundo. Viendo la cantidad de tiempo que palmamos el último día en intentar sacar la Reagan y que no había manera de avanzar, va a ser buena idea matarlos rápido. Y me piro ahora por las bebidas. Bueno, esto además. Es que el único problema es que esto no da casi puntos, tío. A ver, 1v1. De momento me va ganando, ¿eh? De momento me has metido tú la toña. Qué buen. Tu perra cara. Oye. Joder, la madre que lo parió. Zombie restante, ven aquí. Que a ti sí que te la voy a meter, pero bien. ¡Sí! ¡Muerto! Vale, tenemos que ir a colocar las piezas que hemos cogido, porque creo que he montado solo una. O las dos, no me acuerdo. Pero vamos, que con acercarte a ti y que se vaya la máquina de muerte lo sabemos. Me voy a ir directamente abajo, llevamos... A ver, iniciar. Vale, pues nos vamos a la parte inferior para asegurarnos de que no esté ni el titán, ni doble tiro, ni preste aquí abajo. Seguramente una de esas esté. Vaya. No os hacía yo aquí, perretes. La verdad. Y tanto que no os hacía yo aquí. Como que me habéis hecho ahora mismo... Joder. Joder, de verdad, tío. O sea, lo de los perros en este Call of Duty es una locura, ¿eh? Os lo digo ya. Es una maldita locura. Te aparecen de la nada, míralo. Y da igual, lo que hagas que te acaban reventando, ¿eh? Venga, tranquilidad. Dios, me están reventando otra vez, ¿no? Si mira al pozo, ¿eh? Vamos. Puedes recargar sin que te maten. Queda solo este chucho, venga. ¡Sí! Pillamos la munición y nos vamos. A ver, parte inferior. Como veis, no me han quitado el cuervo. Es que no entiendo... ¿En qué consiste el tema del quirribae? O sea, ¿qué tengo? ¿Vidas infinitas por tener las moneditas esas que se van completando y consiguiendo a medida que vas haciendo desafíos? I don't know. A ver. Bueno, aquí sí que podría aguantar, la verdad. Vamos a intentar dejar uno. Quedan 15. Y como salen tan rápido, pues van a salir dos aquí. Pues ya me dirás tú cuántos quedan. 4 puntos adicionales. 3. Pues ahí están los 3. A ver si pudiera matar 2. Cuidado. Bueno, una cuchillo. Voy colorado otra vez. Es una locura. A ver, puntos adicionales, por favor. Thank you. Tenemos una bebida en esta zona, que es Daiquiri. Me lo voy a pillar del tirón. Ya sabemos que apunta directamente a la cabeza. Lo tenemos comprado. Vamos a matar a un zombie de los dos que quedan. ¿Por dónde vienen? Por aquí. Ah, que atajáis. Malditos. Y aquí tenemos una especie de plantas que tú te tienes que acercar a ellas. Y en el momento que te has acercado van a crecer. Estas plantas hay que matarlas en un orden. Y diréis, ¿qué orden es? Da igual, o sea, tú ve disparando y se irá quitando la que debe quitarse. A ver. Perfecto. Bien. Aún mejor. Seguimos petando todo esto. A ver, seguro que alguna reaparece, mírala. Tú vas a pelechar, weona. Hay que petar primero la primera, luego la segunda y así. Ya tienes Daiquiri, tiro certero. Muy bien, muchísimas gracias. Vale, se ha activado algo. Vamos a ver cuál queda. Queda esta. Nice. Yo creo que ya están. Y diréis, ¿cómo sabes que están? Tenemos la N, que, bueno, en la tablet podéis pulsar cualquiera y veis que ya está hecha. Perfecto. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Veis que de momento, en la ronda 12, arriba a la derecha, a ver qué vida tenemos aquí, que no lo hemos mirado. La Cherry, pues me la voy a pillar igualmente. Llevando ya... El chungo, o sea, la Reagan como llevo, no la necesitamos para nada. Se activa esto y en el momento que activamos esto, toca para continuar. Ya veis que arriba ha cambiado la ronda. Te pone ronda 12, Jubokko. Así que vamos a pelear contra Jubokko. Esta escopeta, desde luego, me la voy a quitar. Vámonos para arriba. Tenemos que conseguir Presti, doble tiro y titán a poder ser antes de que sea demasiado tarde. A ver, el zombie. Pues yo creo que los vamos a matar ya. Hombre, con la ayuda de tiro, esto es una maldita maravilla, ¿eh? También os lo digo. Vamos a abrir la primera puerta. Llevamos 11.000 puntos. Que ya os digo que antes que estar perdiendo el tiempo dando vueltas por el mapa, lo mejor es que os vayáis a esa zona. Mirad la ayuda de tiro. Bueno, lo intenta, ¿no? Es como que lo intenta. Se queda en intento.
También te digo que aquí te das cuatro vueltas, juntas un montón, metes una baraca y te vuelas a todos. Lo que pasa es que la Raygun, tío, para ser como el arma especial de este mapa, tampoco te pienses tú que hace muchísimo daño. Vale, juntamos aquí, me va a dar otra vuelta más. Y ahora los mataré. Aquí, perfecto. Mirad esto, qué maravilla. Mirad los puntos, qué manera de subir. Todos muertos, tenemos un por dos, ¿eh? Tenemos un por dos y recordaros que tenemos una escopetita. Que yo qué sé, si lo hacemos bien puede estar chimbioso. A ver, señores, aprovechando el por dos, hay también puntos dobles. No sé si funciona con el por dos, pero vamos a salir de dudas. Tenemos 14.690, lo pillamos. 800, vamos. Pum, también es por todos los lados. Abrimos la puerta, nos pillamos titanios, que lo estábamos esperando. Y desde luego me va a pillar la PW. Esto es una radio que vamos a tener que activar después, en caso de que queráis hacer absolutamente todos los easter eggs. Que por cierto, os lo mando como duda. ¿Queréis que os enseñe cómo conseguir todo esto hecho? Si dejáis muchísimos me gusta, me animo. Vamos a intentar matar solo uno, porque llevando la pasta que tenemos podríamos abrir todas las puertas. Llevamos titán, falta... faltan tres bebidas por comprar todavía. Claro, Stamina Up, Doble Tino y Presti. Por las tres que quedan. Ya está. Yo creo que con la pasta que tenemos nos va a llegar. A ver, tiempo tenemos media hora. Es que el último día, que era mi primera partida, tenéis que verla porque es que fue todo tan sorpresa, diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero es de locos. Bueno, conclusión, chavales, que lo del Pack-a-Punch, tienen que meterlo. O sea, es que no es optativo, es que tienen que meterlo. Tienen que meterlo porque en todos los mapas de zombies, todos los juegos de zombies, ha habido algún tipo de cosa que hace que mejore tu arma, que haga muchísimo más daño. ¿Qué pasa aquí? Nada, literalmente, pero literalmente nada. A ver, llevamos 6.740, llevamos Stamina Up, que no está mal, nos queda esta puerta y la del otro lado. Abrimos la puerta. Si os digo la verdad, el mapa como tal no me lo sé. O sea, yo sé que tiene cuatro esquinas. Imaginaros una X. Pues esa X tienes que ir a las cuatro esquinas de la X. Fin. En cada esquina tienes una bebida. En la parte del principio tienes siempre Quick Revive. Y en la parte inferior, que es el ministerio que hemos hecho, tienes las otras dos bebidas que faltan, que pueden ser aleatorias. Por eso mismo te toca en todas las partidas darte una vuelta entera. La verdad es que, bueno, daño hace. A ver, si me vienen perros me voy a rayar un poco. Ronda 7. Bueno, tenemos media hora para matar al boss. Yo creo que vamos bastante bien de pasta y sobre todo de tiempo. ¿Podemos abrir esta puerta también? Es la última que nos queda. De momento vamos a campear aquí. Me falta Presti, es lo único. Pero vamos, ya veis. Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Me dará tiempo? No lo sé, pero bueno, tenemos aquí un huequecete. Venga, abre ya la puerta, abre ya que se te comen. Es una de las cosas de zombies que me sorprende de Call of Duty Mobile. Y es que los zombies te pillan. O sea, en cualquier otro juego de zombies, los zombies en ronda 8 son la risa. O sea, te ríes de ellos. Es un por dos, es un por dos. A ver si lo podemos pillar. Sin riesgo. Bueno, siempre hay riesgo, ¿no? Bueno. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, yo creo que no debería venir nadie. Quedan 14 y deben de estar aquí todos, ¿no? Vamos a aprovechar para hacernos puntos. Balas, me va a quedar sin balas en algún momento, ¿no? Me quedan 34. No hay mucho problema porque ahora se saca esto y se hace ta 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 ta. Nos volamos a todos. Quedan 6. Quedan 3. Nos vienen por la espalda. Nos vamos a quitar un par solo. Y así nos dejamos uno. ¿Qué es ese pringao? Vale, última bebida por huevos. Prestidigitación. Bebida verde que recarga más rápido. Importante bebida. Importante bebida sobre todo para el boss final, porque vamos a tener que estar disparando continuamente, ya que tiempo casi nunca se va sobrado. Pero bueno, en el momento que tengamos esto, que lo vamos a tener ya, de hecho lo tenemos ya. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Me quedo pilladísimo. Es que de este arma podemos comprar bebida, o sea, podemos comprar munición siempre que queramos, pero vamos a leer un momento, si puedo. Es que no se pueden dejar tullidos, tío, los zombies. A ver, aquí dentro está lo de las mejoras. Vamos a intentar leerlo, a ver si me da tiempo. ¿Dónde está el cajón de mejoras aquí, no? Vamos a ver. A ver, recarga rápida. No, debilidad de ataque. No, más arriba. Aumenta el daño infligido un 6% durante 3 segundos después de matar a un enemigo. Vale, ya sé cuál me va a pillar. Desde luego el del daño, o sea... Bro. Vamos a ver, vamos a comprar el del daño. Este... tambaleante. Y lo mejor a tope. Y lo mejor a tope. Y lo mejoro a lo que me deja. Me acabo de dejar una pasta. Pero una pasta, ¿eh? ¿Hola?
Soy pobre ahora mismo. Eso sí, tengo que dar unas hostias como panes. Pues 400, tampoco te creas tú. ¡Coño! ¡Zombie eléctrico! ¡Es la primera vez que me sale! Pero. ¿Cómo que inmune? ¿Inmune de qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué tenemos? Un por dos. Me lo llevo. Coño, el abogrado este de los huevos, chaval. ¿Cómo dispara? Yo no sabía que estaba, os lo prometo. Pero ni idea. Puntos. Perfecto. Cuidado. Cuidado los bolones esos, que me dan más miedo. Es que desaparece el cerdo. A ver, zombies 10. Venga, vamos a matar a todos estos. No sé cuántos hay aquí, pero habrá 7, 8. Ya solo me quedan 2. Me queda uno y debe ser este señor. No le hago daño, ¿eh? Hombre, ahora te he puesto fino, ¿eh? Poco se habla. ¡Vamos! Ronda pasada. Munición voy un poquito escaso. A ver si podemos comprar de la PDW antes de que empiecen a venir. Creo que vienen perros. Y a mí los perros no me gustan. Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Es que te vienen 100 de la nada. No está la munición. Está aquí dentro, me marca. Son chuchos, tío. A ver. Bueno. Bueno, quien dice chuchos... Me encierran. Bro, es que no es lógico. Es que no es lógico lo que viene, tío. ¿Lo estáis viendo? Mía, putos perros, tío. Y brutos, y de todo. ¿Cómo se nota que he jugado bien poco, eh? ¿Cómo se nota que he jugado bien poco? 8 zombies restantes. Venga, venir. Vosotros venir, bonicos. Podría activar la trampa, la verdad. Me parece una buena idea. El Brutus tiene mucha vida, tío. Bueno, has matado uno, supongo. What the fuck. That fucking attack, hermano. Me darás munición, ¿no? Porque no te voy a mentir, voy un poco escasito. Brutus, solo quedas tú, dame munición o me enfado. Mete unas hostias. Vale, munición. Pues menos mal. Munición máxima, es verdad. Voy a probar a comprar más cosas. Pero es que no me va a dejar. Nivel máximo, fijar ahora. No me deja. Level 4, podemos comprarlo. Nivel 2, máximo nivel. Solo puedes tener 3 ventajas. Lo tengo a tope. O sea, soy ahora mismo una bestia. Hola, hola. Bro, que te quedas pillado, no me jodas. Uf. Santo señor. A ver, esto tiene que hacer algo. O sea, ahora mismo tengo mucho daño, ¿no? Pues me río del daño, pero... Me río, pero bien, ¿eh? Me río, pero bien del daño, no hace nada. Venga, vais a pillar aquí todos como campeones. Todo lo que pasa por venir, de chulos. Todos muertos. A ver, creo que voy tocado. Yo no sé si esto de juntar aquí es buena idea o no. 23 zombies todavía. Pero, ¿y si activamos? ¿La he activado? Pues no. Venga, a palmar. Vamos. Munición, kabun. Va a esperar que salgan, pillamos la munición y matamos a todos. Habrán salido ya los 12, ¿no? Sí, pillamos el kabun. Zombie restantes 1, no me lo creo. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, hijo del señor? A ver, ¿un headshot? Es que no hace headshot esto. Ronda 12. Yo no digo nada, pero nos quedan 23 minutos para matar al boss. O sea, hay que ir relativamente rápido, me estoy dando cuenta. A ver, porque si aparezco aquí, todos los zombies. Ostras, otro Brutus. A ver. Bueno, otro Brutus. Quien dice otro dice 100, ¿no? Actívala, weón. Toma. Mira cómo pillan. Me encanta. Me encanta que así sea. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que dejan puntos, tío. Dejan bonificaciones, o sea... ¿Puedo hacerme un world record aquí? Es la primera vez que activo una trampa. A ver, 26 zombies vivos, más todos estos. Voy a matarlos rápido, que estoy viendo que hay un kabun. 18, 15, puntos adicionales. ¿Y cuánto dura esa trampa? Porque me encantaría pillar el kabun que está ahí al otro lado. Vamos. ¿What? ¿Qué? Me han engañado totalmente. Vale, pasamos de ronda. Nos vamos ya al boss final, ¿eh? Se acabó la tontería. Os lo debía y lo vamos a cumplir. A ver el daño que hace esto. Es que quita muy poco. A ver, daño hace, pero claro. Es que los zombies tienen un mogollón de vida.
Quedan dos. Madre mía. Caja misteriosa. Toque, lo voy a ir cogiendo hasta que me caiga algo que diga, Dios, esto mola. Tira de caja, tira, tranquilo. ¿Vale? ¿Qué me das? Uy, me gusta, ¿eh? 100 balas. Y 318. Chavales, ronda del jefe. No sé cómo mejorar. Lo que sí que tengo claro es que en la parte de arriba no está la máquina de caramelos. Vamos a ver, tiramos una. A ver qué nos da. Sea lo que sea, lo vamos a pillar. Producir indolencia. Todos los zombies pierden su objetivo de ataque y permanecen donde están. No sé cuánto tiempo ha dicho. Pero quiero la del invisible. Esta. Esta nos hacemos invisibles 10 segundos. O sea, si vemos que se pone todo jodido, que no tenemos tiempo para matarlo, nos echamos eso y estamos a salvo. Y este arma. Hombre, esto le tiene que hacer pupa. La recarga es rápida. Bueno, quien dice que es rápida, se ha quedado en intento. Vale, tenemos aquí el Stamina Up, que está todo comprado. Oh, chavales, yo os voy a decir algo. Para ser un juego de COD Mobile, un juego de móvil, está muy guapo. Y lo mejor de todo es que lo puede llegar a petar, porque hay un montón de gente que no tiene un PC de la leche, ni tiene una consola de la leche. No. ¿Y qué cojones? Puesto que te molan, lo juegas en el móvil. Así que espero que los vídeos sean muy apoyados. Si queréis que siga trayendo vídeos, sobre todo si queréis que traiga el Easter egg completo, lo único que tenéis que hacer es reventar este vídeo por encima de todo. Ahí están los gráficos a muerte. Recordemos, este boss tiene mucha vida. Cuanto más daño le hagamos, más débil está, obviamente. Pero es que además hacen ataques desde el aire. Nos tiran fuego, hay que pasar al tío por el fuego para que las balas le hagan el doble de daño. Es jodido. Es un boss, toca huevos más que jodido. Ahí está, te suelta las calaveras y las calaveras son bastante molestas. Pero bueno, yo creo que hoy... A ver, si le disparamos con esto es mucho más fácil. Vale, perfecto, vamos a ir avanzando, ya sabemos cómo va. Y a seguir petando. Hay que tener cuidado con los zombies. Huboko tiene doble vida, es que tiene dos vidas. Vale, de momento no me puede coger ningún zombie, pasa por aquí delante... Me gustaría probar el arma que llevo, pero es que seguramente si me quedo parado... Daño le hago mucho, ¿eh? A ver, el fuego, hay que pasarlo por el fuego. Vamos, vamos. Ahí está, mira el daño que le hago ahora. 1200. ¡Dios! Te estoy reventando, pavo. ¿Podemos sprintar un poquito? Vale, ese ataque cuando hace eso hay que salir por patas, porque un par de ataquillos de esos te revienta. Sabes, corriendo, ya no está prendido, ya le quitamos solo 600. Pero me he dado cuenta del daño que le puedo llegar a hacer con esto. Bueno, tampoco te creas tú que le hace mucho daño, ¿no? Pensaba yo que iba a ser algo descomunal. A ver, tres balas, recargamos. Tiempo tenemos de sobra. Llevamos 16.800 puntos. No requiere ahora mismo preocupación. En el momento que nos va a dar la primera, me giro y me echo a correr. Vale. Sprintamos un poquito. Y lo mismo. Tienen que lanzar el fuego, en algún momento. Aquí está el fuego. Vamos. Ojo, Vamos, quémate. Ay, Huboko. Dios, cómo te acabo de reventar. Hace mucho daño este arma, Es que son 100 balas. ¿En cuánto? Está haciendo el ataque, pocho. Tu prima, Huboko. Bueno, le podéis ir dando, pero hay que tener bastante cuidado. O sea, yo sé que me lo voy a pasar. Lo tengo clarísimo, a no ser de que me haga un instant kill de esos. De estos, digo. Que te deja bloqueado y te mata. Te salen unas ramas del suelo. Pero es que llevo, ahora mismo. No. Ahora el ataque del suelo. El de los puñetazos no es muy peligroso. Pero bueno, vamos a cambiar de lado completamente. Te voy a sacar distancia. Cambiamos de arma. Y ahí está. Cuidado. Ahí está. No te quemarás, ¿no? Cerdo. ¡Corre! ¡Pequeño Dios! Hay momentos tensos, Hay momentos tensos. Coño, eso es lo que hace mucho daño. ¡Huboko! Me cago en tu prima. ¿Me oyes? Dios, ¿cómo esquiva? ¿Cómo esquiva el cabrón? Vale.
Está empezando a echar vainas, ¿eh? Y eso a mí no me gusta. Bueno, pues nada. Qué miedo me da, chaval. Vaya bestia. ¿Quedan 6 minutos? Escúchame, que no me da tiempo, ¿eh? Escúchame, que no me da tiempo. Acuérdate. Le hace mucho más daño esto. Vamos. Recarga tranquilamente. Le hace muchísimo más daño esto, tío. Míralo. O sea, lo revientan. ¿Pero por qué no recargo? Vamos, bonito. Vamos, ahí en la cabeza. Que te viene. Vamos, vamos, vamos. Sprinta un poco. ¡Tiempo, eh! Es que la Raygun es muy lenta. Recarga tranquilamente. Vienen cabezas. Cinco minutos y le queda toda la vida, tú. Me estoy rayando. Me cago en su perra. No me jodas, no es el momento. Bro, 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 bro. Jugoko. Jugoko. No sé quién te ha visto y quién te ve, pero tú estás loquísimo de la cabeza. 5 minutos por delante. Otra vez que vamos apurados de tiempo. Venga, esta es la buena. Pero si acababa de recargar. Bueno, los huevos. Le estoy metiendo fuerte y flojo, ¿eh? Cuidado. Vale. Ese ataque te puede matar de una, ¿eh? Vamos. Vamos. 4 minutos 40. ¿Cómo viene, macho? Santo señor, que se me está poniendo complicado. 100 balas. ¿Dónde estás? Hola, bonito. Hola, bonito. Vamos, 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 vamos. No le hago daño con la... con la Raygun, ¿eh? Me la voy a dejar recargada por si acaso me pilla otra vez las hierbas. Pero desde luego me estoy dando cuenta que la Raygun no le hace nada de daño. A comparación. ¡Pero que me mata de una! Chavales, que se nos va la mierda, ¿eh? Me toma por culo. La Q. Vamos, recarga tranquilamente. No te está viendo ahora. Recarga. Vamos, que te tiene que dar tiempo, bro. Me estoy metiendo fuerte y flojo, ¿eh? Coño, que me viene. 2 balas, recarga. Chavales, 3 minutos. Pero estáis viendo esto. O sea, estáis viendo cómo destroza. ¡Hala! ¡Tira a pastar, hombre! ¡Bueno! ¿Cuántas veces me ha matado? Estamos locos, tío. A ver. No lo hemos pasado, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos palmado al final? ¿Qué me tienen que dar? Me van a dar, yo qué sé, un cuchillo. Porque yo veo aquí gente jugando al COD Mobile con cuchillos to guapos. Y yo con la vaina que llevo, una Raygun sin skin. ¡Ojo! Dame cositas, dame cositas. Los objetos con esta marca se denominan piezas. Al recolectar todas las piezas podrá fabricar el arma, personaje o objeto correspondiente. Era lo que os decía al principio. Espero que por haber ganado daño 1.035.000. Hice más daño la última vez, porque como lo intenté matar a Raygun y la Raygun tiene daño explosivo y mata a todo el mundo que está cerca. Vale, pasamos esto. Caramelos. Esto es lo que nos da de piezas. A ver, me tendrá que dar alguna morada. Una morada. Uju. Vamos a Abomination. Pieza. Pieza mochila Abomination. AK-74-1 está mal. Bueno. Bueno. Nivel más alto, seguimos al 17, estaba claro. Tocamos para continuar. Esto realmente es para multijugador. A ver, que desbloqueas cosas también. Tarjeta de PX, tarjeta del siguiente. 180, vale, completado. Nos han dado 300 punteles de esos. Y pues ya estaría. Ya no tenemos nada. Armamento. A ver qué tenemos nuevo. Ojo, granada adhesiva. Venga, me la pongo. Equipar. Perfecto. ¿Y qué más tenemos? Nada más. Qué triste, ¿no? Hola, chavales, hasta aquí el vídeo Arma Asombrosa.
¡Hala! ¿Y qué necesito para esto? A ver, tendrás una oportunidad de conseguir el arma de una caja misteriosa tras comprarla de la tienda. Adquirir. ¡Ándate! ¡A gastar dinero siempre! Chavales, como siempre, espero que os haya encantado el vídeo. Recordad apoyar la muerte si queréis más COD Mobile de zombies en el canal. Y depende 100% de vosotros si queréis el tutorial del Easter Egg, que me parece bastante guapo. Hay que hacer un montonazo de cosas, pero os puede molar. Nos vemos y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Adiós!